Algunos tienen miedo. Así Jesús también pasó lo mismo. Cuando estuvo en el jardín de Getsemaní, considerando el sacrificio que pagaría por ti, hasta sudó sangre por sus poros. Jesús también pasó susto y le dijo a su padre, quítame esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y así Dios le dio fuerza para seguir adelante con el sacrificio que haría por nosotros. Y algunos en esta noche dicen, Señor, quítame esta copa, yo no me quiero bautizar, yo ya ando a gusto. Pero dile en esta noche también, no mi voluntad, sino la tuya, Señor. En esta noche le invito, hermano, hermana, hagamos la voluntad de Dios. Jesús, todo lo que pide de nosotros, Él lo hizo primero. Cuando Jesús se acercó al río Jordán, estaba su primo Juan Bautista bautizando en el río. Jesús entró a las aguas. Pronto el primo le dijo, oye, tú eres el Mesías. El papel mío era de preparar el territorio para ti. Tú debes bautizarme a mí, Jesús. Y Jesús le dijo, no, es menester que tú me bautices a mí. ¿Saben por qué Jesús lo hizo? Porque Jesús, ¿cómo nos va a pedir a nosotros que nos bauticemos si Él mismo no da el ejemplo primero? Todo lo que Jesús pide a nosotros, Él lo hizo primero. Jesús entró a las aguas, el único Hijo perfecto de Dios, entró a las aguas y se bautizó. Así Él en esta noche te invita, haz lo que yo hice por ti, yo me bauticé a tu favor, ahora tú bautízate al favor de Cristo. El Señor nos invita, mis apreciados, ¿por qué nos resistimos? Voy a tocar este himno que fue compuesto por mi hijito Gabriel cuando tenía 3 años. Se titula Alabanza a Dios. Pasen, hermanos, pasen si Jesús los llama.
pase, hermano. Pase. Todo lo que Jesús pidió de nosotros, Él lo hizo primero. Él entró a las aguas. Y Él nos invita a hacer lo que Él hizo. Es menester que yo sea bautizado. Es menester que nosotros seamos bautizados. Quiero verle ser bautizado este sábado. Y hay otros que quizás desean tiempo para prepararse para el bautismo. Eso también es bueno. Y hay otros, como mencionamos anoche, mis apreciados, que han conocido a Jesús antes en sus vidas y por algo se retrocedieron del trono de Dios, por algo dejaron de ir a la iglesia, por algo se fueron al mundo. Dios te llama en esta noche que regresemos al redil. Vengas, hermano. Vengas, hermana. Vente, joven, señorita. Los que conocimos también antes a Jesús y por algo nos retrocedimos, vengamos. Sed bautizados como Jesús fue bautizado. Presiento que hay más personas deteniéndose. Pasen. Dios les bendiga. Valientes. Atrevidos. Como los hermanos allá en Montemorelos. Atrevidos y valientes que también se bautizaron. Allá en el altiplano del Perú, otros atrevidos. Por allá, por aquel lado de Mérida. Guatemala. Costa Rica, en los Estados Unidos y en Canadá, hay personas en este momento respondiendo al llamado de Jesús. Sed bautizado. Pasen, hermanos. Quiero orar con ustedes. Dios les bendiga. Y la iglesia de Cristo dice, ¿qué cosa? Miren las almas venir, hermanos. Mientras estoy orando, los que Dios sigue llamando, pasen. Inclúyanse en esta oración de dedicación. Inclinemos el rostro para orar. Padre Celestial, aún ahora vienen almas pasando hacia adelante, aceptando el santo bautismo, Señor. Así como tú llamaste a Pablo, Señor, aquel muchacho Saulo, que había ido a matar a los cristianos, a medio camino lo llamaste, y en vez de matar, lo llamaste a crear más cristianos. Gracias por Saulo, que aceptó el bautismo y llegó a ser Pablo. Gracias que en sus predicaciones hoy tomamos auxilio en la palabra sagrada de las Biblias, Señor. Oh, Señor, gracias que Jesús es nuestro ejemplo en todas las cosas, que Él mismo entró al río y fue sumergido en las aguas del bautismo, y que en esta noche nos ha invitado a nosotros a hacer lo mismo. Aceptamos el llamado. Gracias. Gracias por el privilegio de hacer lo que Jesús hizo. En su santo nombre te agradecemos, Señor. Amén. Pasen, hermanos. Pasen si Jesús os llama.